Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a crear nuestra primera página web. La página web está basada en el código HTML, que es un lenguaje de marcas que está estandarizado como una norma y en Europa como una norma ISO y que especifica las técnicas y sus directrices el consorcio W3C. Un documento HTML tiene tres etiquetas fundamentales que describen el documento. La etiqueta HTML, que cierra con HTML, con la barra, indica que ese documento entero es el HTML. Está dividido en dos partes, una cabecera, que es etiqueta con head, y un body, que es lo que aparece en el cuerpo del navegador, que está etiquetado con la etiqueta body, que es el cuerpo. Estas etiquetas pueden ir en mayúscula o en minúscula, aunque se recomienda siempre el uso de minúscula. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se visualiza una página en un editor y cómo se visualiza en el navegador, una vez construida. La única etiqueta del head que el usuario final ve es el título que aparece aquí. Ese es muy importante, primero porque aparece dentro de las pestañas del navegador, cuando minimizas aparece también abajo, y es muy importante porque Google en las búsquedas es la palabra con que informa de la página a la que vas a ir. Las marcas de texto se emplean para estructurar el contenido de una manera semántica. Etiquetas fundamentales de un texto serían los titulares, que serían de H1 a H6, y los párrafos, que serían párrafos. Dentro de ese párrafo, habitualmente utilizamos letras cursivas o negritas, que están marcadas como strong, cuando una letra es muy importante, y énfasis cuando es menos importante, que se visualizan como negrita o como cursiva. Las imágenes se vinculan por la etiqueta IMG. Lo primero que se hace es ligar mediante SRC, que es la URL donde está colocada la imagen, el ancho y el alto, y un texto alternativo que sustituye a la imagen cuando una persona o bien no encuentra la imagen o tiene algún problema de discapacidad que por lo menos interpreta qué es el contenido que esa imagen representa. Una página típica, como podría ser esta, está compuesta por un título importante que tenga sentido, ya os digo, sobre todo por Google. Un H1, que sería el titular de nivel 1 que viene aquí, un párrafo que está marcado con una negrita, un strong y una cursiva, y una imagen, en este caso un retrato del pintor inglés. La URL, con la que llamamos nosotros la imagen, es la manera en que Internet localiza un archivo. Los esquemas para localizar un archivo, los típicos, es el HTTP, que es el esquema usado habitualmente por la web. Estamos hartos de verlo en la barra de direcciones de nuestro navegador, y indica dónde está la página. En este caso estamos viendo la página del New York Times, que es HTTP, newyorktimes.com. El HTTPS es lo mismo, pero en una versión segura. Cada vez estamos viendo, es más habitual ver páginas con HTTPS, y hasta en el caso de Google, vemos aquí que está indicando como una página HTTP segura. Otro de los esquemas fundamentales que se utilizan en la web es el de correo, que sería mail to, y nosotros enlazaríamos a un correo por medio de esa etiqueta, mail to, y el nombre de la dirección de correo. De manera que cuando pulsamos en contacto, abrimos el cliente de correo para poder enviar un correo a esa persona. Y el FTP, menos habitual dentro de las páginas web, pero que podríamos hacer un enlace a un archivo para descarga a través de un esquema que es el de transferencia de archivos, que no es un esquema de transferencia de páginas o de transferencia de correos. Una URL local, que es como habitualmente trabajamos en nuestras aplicaciones, parte del raíz de nuestro sitio. En el raíz de nuestro sitio suele haber únicamente una página, index.html, y el resto del contenido, para que no sea muy desordenado, lo colocamos dentro de carpetas. Una estructura básica podría ser esta, donde tenemos una carpeta para los estilos, una carpeta para las imágenes y una carpeta donde vamos a colocar las páginas de la web. Cuando hacemos un enlace entre dos páginas que están dentro de la misma carpeta, la URL es muy simple, nada más que pones el nombre de la imagen y de la otra página, y entonces ellas se encuentran. Un poco más difícil es cuando tenemos, por ejemplo, desde la página index, ligar a un archivo que está dentro de una carpeta inferior, como puede ser CSS. En tal caso, ponemos el nombre de la carpeta con barra y el nombre del archivo donde está. Si el archivo está en una carpeta inferior, por ejemplo, dentro de una página queremos ligar a la página home, tendríamos que hacer un dos puntos barra para subir
un nivel dentro de la escala de directorios. Y por último, la más compleja, cuando dentro de una página queremos ligar a una imagen que está dentro de una carpeta del mismo nivel, lo que tenemos que hacer es primero subir al nivel principal y luego acceder a la imagen. Dos puntos barra, imagen y el nombre de la imagen. El HTML controla el aspecto de un documento semántico, pero el estilo gráfico se especifica con los CSS, con los estilos. Entonces, habitualmente, los estilos pueden ir dentro de la página, en la cabecera o en un archivo aparte, que es lo normal en una estructura web normal. Si lo ponemos en la cabecera, dentro del head marcaremos con style el contenido de los elementos de estilo de la página. ¿Y cómo aplicamos un estilo a un elemento concreto? Indicándole cuál es el selector, a quién tenemos que aplicarlo. El más básico sería aplicar un selector a las propias etiquetas HTML. Por ejemplo, a un párrafo el selector sería P, a un titular H1, a una lista, si queremos el UL, una lista desordenada sería UL, o a un ítem de una lista que sería LI. Aquí tenemos la estructura básica de un estilo aplicado en cabecera, que sería primero el selector y entre llaves las propiedades o normas de estilo que queremos aplicar, ¿no? Entonces, cada propiedad tiene un valor, por ejemplo, en este caso, la propiedad color, que tiene un valor green. El valor depende del nombre de la propiedad. Si es un ancho, pues el valor será un número de píxeles o un número de m's o un tanto por ciento. Si es un color, será un valor hexadecimal o un valor RGB o un nombre propio. En el caso de colores muy importantes, como puede ser el verde, el rojo, el azul, que tienen su nombre y se identifican simplemente de esta forma. Aquí tenemos un ejemplo de una página donde tenemos la declaración de estilos a este contenido. Aquí el titular, donde especificamos en el body una familia, todo va a ser una familia Arial. En el H1 le especificamos un fondo y un tamaño. En el párrafo le especificamos un fondo. Y a la negrita y a la cursiva pues le especificamos otro fondo y un color de letra diferente. Antes de comenzar a trabajar, tenemos que hacer prácticas con un editor y tenemos que elegir qué editor vamos a usar. Lo normal es que empecemos con un texto plano para hacer nuestra primera página. Es muy simple, podemos utilizar con cualquier editor del sistema operativo. Pero cuando ya vamos a trabajar en serio, necesitamos elegir un editor. Se recomienda editores con ayudas visuales, como el Sublime o el Brackets. Hay muchos que podemos ver en esta comparativa. Los diseñadores, a veces, para empezar, trabajan con editores YCY, como el Dreamweaver de Adobe o el Blue Griffon, uno de open source, para el que quiera usarlo. La etiqueta HTML, por defecto, cuando yo escribo una página y no pongo ningún estilo, vemos que la página se presenta de una forma gráfica. Estos estilos se llaman por defecto, son los estilos que tiene el navegador. Entonces, en el caso de esta página, donde yo no he puesto nada, un body he escrito mi primera página, vemos que está el fondo es blanco, la letra es negra, vemos que tiene un tipo de letra, que es la Times, una letra con serifa, y aquí vemos las características de por defecto que tiene el body. La familia, los márgenes, el color de fondo. Esto es muy importante conocerlo para que cuando nosotros diseñemos, primero que tenemos que hacer es neutralizar los estilos que no queremos que sean por defecto. Cuando nos conviene el estilo por defecto, lo dejamos como está, no es necesario repetirlo en nuestras etiquetas, ¿no? Aquí tenemos los estilos por defecto más básicos de las etiquetas de los titulares, que son bloques con 2M, con márgenes superior e inferior. Los estilos de los párrafos, que también están separados un párrafo de otro por un espacio, o los estilos de la negrita, que es la strong, y de la énfasis, que es una negrita que es cursiva. Aquí tenemos la lista de todos los navegadores y los estilos por defecto. Es importante, sobre todo, consultarlos del W3C para conocerlos un poco, y cuando tengamos dudas de por qué se está comportando una etiqueta de una forma determinada, vemos aquí cuáles son sus valores por defecto, ¿no? La etiqueta A es el enlace que se utiliza para hacer los menús. Es como vamos a enlazar una página con otra. Entonces, viene la palabra inglesa anchor, como anclaje, y nosotros tenemos un típico menú dentro de la etiqueta nav con una lista. Las listas representan menús, un menú de selección, como en un restaurante. Entonces, por eso siempre se utilizan este tipo de etiquetas. En accesibilidad, recomiendan siempre el uso de los menús a través de esto. Aunque podría, lógicamente, utilizar div o cualquier otra cosa, lo lógico para que todo el mundo sepamos que es un menú es utilizar etiquetas de listas desordenadas, como es el caso.
Aquí tenemos un ejemplo de esta lista desordenada aplicada, uno de los displays más importantes que vamos a usar a partir de ahora, que es el Flex. Flex es una etiqueta nueva que empieza a usarse con el CSS3 y que facilita mucho las cosas para los diseñadores, porque lograr estos aspectos visuales que queremos es muchísimo más fácil utilizando el Display Flex que cualquier otra etiqueta. ¿Cómo se emplea? Muy fácil. Utilizamos Display Flex en el contenedor, en este caso en el UL, y afecta a todos los elementos que hay dentro. Hay dos maneras de dirigir este display, o bien en fila o bien en columna. Aquí vengo los dos ejemplos que estamos viendo. En un caso como row, que aparece así, y en otro caso como column, que aparece así. Luego hay otra etiqueta que he modificado en el enlace para diferenciarlas, que es este pequeño margen, que en un caso sería a la derecha y en otro caso sería abajo. Aquí vemos cómo se utilizan ejemplos de guía de cómo se utilizan las etiquetas Flex. Es una etiqueta que hay que aprender a usar y conviene familiarizarse con ella. Muchísimas gracias y espero que con estos conocimientos podamos resolver el primer ejercicio.